es para nosotros un puntal de la actividad, me refiero para nosotros miembros de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos. Digo puntal porque la intención es promover el debate sobre un tema que consideramos estratégico para la difusión de la ciencia argentina y latinoamericana. Es decir, precisamente colocar sobre el tapete la revalorización de las publicaciones científicas argentinas, como el título de los encuentros indica, entendiendo y tratando de abordar aquellas cuestiones que precisamente atentan contra el estímulo, ya no solamente la revalorización, sino contra el estímulo que deberían recibir las publicaciones en nuestro país. Nos propusimos que el debate se diera, y cuando digo nos propusimos, la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, que es una organización muy reciente, es una asociación reciente, que tiene 2 años, un poquito más, estamos todavía haciendo gestión acerca de cómo nos vamos a plantar formalmente las posiciones, los requisitos, pero bueno, todo eso ya son cuestiones administrativas, no poco importantes, pero cuestiones administrativas al fin, ya que lo demás, que son nuestros principios, nuestros objetivos, ya están debidamente definidos. Bueno, la señora directora de la biblioteca de la Facultad de Medicina y él encargado de relaciones institucionales. Así que bueno, estos son... nos mueve llevar a concretar estos encuentros, estos puntos de vista que le estamos diciendo. Nos anima a todos los que estamos en la Asociación de Editores y queremos ser intérpretes de muchas decenas de colegas, médicos, editores, que verdaderamente consideran que las publicaciones científicas argentinas deben dar un paso adelante, las que existen y las que no existen, analizar por qué y tratar de generar nuevas publicaciones que representen fundamentalmente en el campo de la biomedicina, la salud en general, que representen la ciencia nacional. Contamos hoy con la presencia del señor decano de esta casa de estudios, el profesor Sergio Provenzano, a quien agradecemos desde ya su presencia, el señor Rafael Bernal Castro, que es editor presidente de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica y editor de Salud y Ciencia, el doctor Ernesto Bersusky, que es jefe de patología espinal del Hospital de Niños Barrahan y director de la Revista Argentina de Ortopedia y Traumatología, y la licenciada María Eugenia Tabernero, que es doctora en Psicología de la UBA e integrante del Laboratorio de Deterioro Neurocognitivo del Hospital General de Agudos Eva Perón. Además es miembro del CONICET. En primer lugar, el señor Rafael Bernal Castro hará una introducción a este tercer encuentro para la revalorización de las revistas científicas argentinas. Estos son números concretos, más o menos 5% en general, los redondeé casi todos. La producción de documentación científica del mundo está concentrada en muy pocas casas editoriales. 2000 revistas científicas, de las que según las estadísticas de las bases de datos de los países centrales, concentran el 85% de los artículos publicados y el 95% de los citados con alta frecuencia. Esto es clave, de los citados con alta frecuencia de acuerdo a las bases de datos de los países centrales, que son de las que se obtienen los índices que prácticamente son los que circulan en los ambientes académicos. Es decir, no hay otros índices, son los índices que se toman, los índices elaborados corresponden a los índices elaborados por estas bases de datos de estos países. El 75% de las revistas biomédicas famosas se concentra en menos de 10 editoriales, cuyas casas matrices están fuera de nuestra región. Por ejemplo, el caso del Elsevier. El Elsevier, que es un conglomerado comercial, pero con sede en distintos países, aunque fundamentalmente está en Holanda, la sede central, edita alrededor de 2.500 revistas científicas, de las cuales 1.500 son biomédicas. Para darnos una idea de la envergadura del Elsevier, en el año 2013 sus ventas alcanzaron los 3.500 millones de dólares. Los artículos por país citados en el Science Citation Index, que son los productores del célebre factor de impacto. Estos son datos del 2012, pero las variaciones siempre son crecientes, pero proporcionalmente, ¿verdad? De Estados Unidos, 350.000, Argentina, 5.500 y Brasil, 15.000. Esas son las citas de artículos en el Science Citation Index. Es posible que Brasil se haya despegado más, es el país de América Latina que más incrementó su producción científica, reflejada en documentación científica, porque, atención a esa diferencia, incrementó su producción científica que se refleja en artículos científicos, porque eso mismo no ocurre en el caso de la Argentina. El 2.8% de las publicaciones clasificadas por METLA, otro gran monstruo, ¿no?, base de datos del mundo, hecho por la National Library de los Estados Unidos. El 2.8 corresponde a artículos editados en países periféricos. Nada más. Esa pequeñísima cifra. Hay una novedad que es interesante, que es una novedad que se refleja en los últimos tiempos, que es el cobro a los autores. Saben ustedes que se ha generalizado el concepto del acceso abierto. Cuando el concepto de acceso abierto se debate y se implanta posteriormente, luego de debatido, los principios que lo animaban habían surgido de universidades que efectivamente lo que pretendía era cortar la dependencia respecto a las grandes editoriales del mundo, que entre otros casos podían llegar a cobrar suscripciones a una única colección, $25.000 por año, una única suscripción. Nosotros tenemos en nuestra biblioteca suscripciones del Elsevier que cuestan $10.000 la colección y son 6 números por año. Y las tenemos porque nos las envían para que nosotros las clasifiquemos en nuestras bases de datos. Y nos las envían gratuitamente. Bueno, por algún interés lo harán también, porque tontos por supuesto que no son. Pero esas colecciones cuestan $10.000 por año. Como consecuencia de este gigantesco monopolio se había centralizado en pocas editoriales del mundo, surge el proyecto precisamente del acceso abierto. Pero resulta que este acceso abierto, a medida que va pasando el tiempo, si bien la teoría y el concepto es absolutamente correcto y necesario, y revolucionario además, así que todo el mundo pueda tener acceso a la documentación científica, comienza a caer en manos de grandes editores. Y estos son los resultados. Alguien tiene que pagar el acceso abierto. ¿Cómo se paga? Por ejemplo, el Elsevier tiene un promedio, estos son promedios, cobra en promedio $3.000 a cada autor para publicar un trabajo en acceso abierto en algunas de sus revistas. Estos son promedios, porque hay artículos, hay revistas que pueden llegar a cobrar $6.000, $7.000, aquí lo que hemos tomado son promedios. Plus One, que se ha transformado en el primer editor científico del mundo, que comenzó en el 2006 con 138 artículos y en el 2013 publica por año 15.000 artículos originales e inéditos, cobra Plus One alrededor de $4.000 por cada artículo. PubMed Central, con sede de Inglaterra, cobra 2.500 promedio. Nature Communication cobra $4.500 y la Universidad de Oxford cobra $3.500 por la publicación de cada artículo. Esto se ha generalizado, al punto tal que hoy un autor que ha escrito en alguna revista de más o menos trascendencia internacional puede recibir por mes 1 o 2 invitaciones para escribir en editoras desconocidas o algunas conocidas, pocas, para que publique algún artículo por módicas sumas. Ya comenzó la competencia además entre ellos, es decir, por módicas sumas que van desde hoy desde los $500 a los $3.000 según la envergadura del editor. De que el acceso abierto, aquel proyecto de acceso abierto sea virtual. Pero es de aquí que nosotros, en el caso de la Argentina, tenemos nuestro acceso abierto, mucho antes que se dictaminara o que se procurara como consecuencia de aquellas reuniones en donde sinceramente se pretendía resolver el problema del monopolio de las editoriales. Y así es como en nuestro país, alrededor del 90% de las colecciones biomédicas, periódicas, ya sean en sus ediciones virtuales o en las tangibles de papel, esas publicaciones son distribuidas gratuitamente. Es decir, que nosotros somos, podemos decirlo con absoluta seguridad, que somos precursores del acceso abierto. Pero no porque nos hayamos propuesto la gratuidad, sino porque es una manera de que las publicaciones que finalmente se editan lleguen, se les garantice la llegada a su destinatario final. Son muy pocas las instituciones del país que pueden cobrar sus publicaciones, y cuando no lo hacen tratándose de asociaciones profesionales, lo que hacen es que le entregan a sus miembros la posibilidad de contar con la publicación gratuita, contar con ella porque son parte de la institución. Pero es aquí que esas publicaciones gratuitas que se entregan de esa forma, cuando son en papel, también se entregan gratuitamente cuando se exhiben en Internet. O sea que el acceso abierto de parte de las publicaciones científicas argentinas se ha generalizado. Estos son números del CONICET muy recientes, acaban de editarlos, y son números realmente llamativos por la trascendencia y por la relevancia que ha adquirido la investigación científica argentina en los últimos años. Fíjense lo que representa los ascensos, calculado esto del 2003 hasta el 2013 reciente, los ascensos de las inversiones y de los resultados desde todo punto de vista, recursos humanos y becas. Fíjense las curvas ascendentes, cómo las columnas se disparan hacia arriba, sobre todo en los últimos años, la formación de doctores, y la cantidad de institutos y centros de investigación, que de 1981 a esta parte, prácticamente la cantidad de institutos y centros de investigación se han duplicado en la Argentina. Pero ¿qué ocurre? Sin embargo, las revistas argentinas continúan perdiendo autores. Perdemos autores. Y esto es algo que conviene, estoy hablando en general, por supuesto que hay excepciones, pero yo hablo en general. Solamente en la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, adhieren a la Asociación Argentina de Editores Biomédicos 34 revistas biomédicas del país. Eso no es una cifra pequeña. Probablemente la cantidad de editores que se van sumando se dupliquen, no lo sabemos exactamente, porque cada tanto aparece alguna revista que desconocíamos del interior y demás, que se edita con mucho esfuerzo y que se acerca para formar parte de la asociación. Pero lo que, por regla general, casi todos observan, todos los integrantes de la asociación, es que se pierden autores. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa? No creo que haya una sola. Pero es posible que sí una intervenga. Porque si nosotros analizamos los números fantásticos, excelentes, que transmite el CONICET como producto de las enormes inversiones que se están haciendo dentro del campo de la ciencia y la tecnología del país, y vemos qué está ocurriendo con las publicaciones clínicas argentinas, en general me refiero, existe como una diferencia. Si tanto se ha incrementado la producción científica nacional, ¿dónde queda reflejado esa producción científica nacional que tanto se ha incrementado? Yo creo que se sigue pensando que esa información, que ese incremento se debe reflejar no tanto en las revistas argentinas, sino en las revistas extranjeras. Ese criterio, ese concepto no ha variado. Es más, incluso yo diría, hasta se ha profundizado en algunos aspectos. Porque habiendo más dinero, ese concepto es posible que se pueda llegar incluso a profundizar, un concepto que no beneficia finalmente a la exhibición de la producción científica nacional. Este podría ser un factor. Por lo tanto, es decir, si la investigación del CONICET está aplicada fundamentalmente, tiene una orientación básica, como lo ha tenido hasta ahora, poniendo acento en la investigación básica, las revistas clínicas de la biomedicina, aquellas que necesitan los profesionales para actualizarse cotidianamente, esas revistas estarían quedando fuera del concepto de la investigación básica que hasta hace pocos años manejaba el CONICET, y que nosotros nos consta es un concepto que se está discutiendo profundamente en el seno de la institución, cosa que nosotros celebramos. Este puede ser un factor. Otro factor es publicar lejos y en inglés. porque nosotros podemos publicar en inglés, pero publicar lejos, y cuando digo lejos, es un término, mientras más lejos mejor, diría, mientras más lejos mejor, en la medida que pertenezca a nuestra parte del mundo, es decir, occidental, mientras más lejos mejor, y en inglés parece que nos acercara, ¿a qué? ¿Nos acerca a qué? Entonces lo que nosotros nos proponemos es que nos acerquemos primero entre nosotros, de tal manera de distinguirnos. De reconocernos, porque reconociéndonos es posible que seamos más fuertes para que finalmente lejos nos reconozcan con mayor nitidez. El discurso del inglés como lengua dominante cada vez más tiene patas más cortas. En Internet, y estos son datos que quien los necesite pues se los proporciona inmediatamente, en inglés, el incremento del castellano supera y triplica al incremento del inglés. Es decir, el castellano, junto con el portugués, se están transformando en lenguas estratégicas dentro de Internet. Por su incremento, por el uso, por la expansión. Y en ciencias no ocurre algo distinto. Pese a que el discurso dominante diga otra cosa. No ocurre, en ciencias ocurre precisamente la necesidad de que los profesionales tienen de actualizarse en su propia lengua para estudiar. Esa es la clave, se estudia en la propia lengua. Es decir, estudiar en lengua ajena, eso es muy complicado. Y estoy hablando de lo complicado para el 95% de los profesionales de la salud que no son bilingües. Lo hemos dicho muchas veces. Leer un abstract para enterarse es posible, pero estudiar en inglés, eso ya tiene un nivel de complicación, incluso alto para quienes son bilingües. Y las condiciones leoninas, que son las condiciones exigidas, que llegan a nuestro país, exigidas por los grandes editores del mundo. Es decir, que nosotros, más papistas que el Papa, pretendemos reproducir como si no tuviéramos que atender particularidades de la formación de nuestros alumnos, de la formación de nuestros egresados universitarios, para poder escribir, para poder editar y transmitir sus experiencias científicas. Esas condiciones leoninas deben ser instruidas adecuadamente, de tal manera de que no se transformen en impedimentos, sino que por el contrario contribuyan a que nosotros podamos comunicar lo que estamos produciendo a nivel de ciencias. ¿Por qué desvalorizamos nuestros propios criterios, observaciones y experiencias de trabajo? Y aquí permítanme ahora sí hacer una analogía, voy a hacer una especie de paréntesis y voy a incursionar por un campo que es el del arte. Para aquello, y lo hago con... pido permiso, porque siempre recuerdo que la medicina es un arte, ¿verdad? Se dice mucho de eso, ¿no? Bueno, entonces voy a incursionar por el arte. Y establezco analogías. Traigo aquí, y esto tiene que ver, recuerden ustedes, por qué los criterios, por qué nosotros no podemos tener criterios propios que no sean autónomos, sino que consideren los mejores criterios ajenos, pero que a su vez nosotros no perdamos de vista los propios, en función de nuestras necesidades. Elegir con criterio propio, como alguna vez incluso eligieron, en otras latitudes, eligieron para sus países, los científicos eligieron con criterio propio, en función de las necesidades de sus pueblos o de sus países. Y yo aquí les quiero traer a cuento lo que Tarsila de Amaral, que es una pintora brasileña, cuyos cuadros los van a poder ver en el Malba, de la Fundación Costantini, que está en Figueroa del Corte. Este es uno de los cuadros de Tarsila de Amaral. Tarsila de Amaral, una gran brasilera, una gran artista brasilera, contemporáneo de este otro artista argentino, Fernando Fader. Hay muy poca diferencia en el nacimiento, pero sí en el fallecimiento. Fader muere de tuberculosis en Córdoba, Tarsila de Amaral sobrevive durante mucho tiempo. Pero tienen cosas comunes entre ambos. Fíjense ustedes lo que decía Tarsila de Amaral. Encontré en Minas Gerais los colores que me encantaban de niña. Me enseñaron después que eran feos y vulgares. Seguí la rutina del gusto refinado, dice esta pintora brasileña. Y Fader, el artista argentino, y esto se puede ver el Museo de Fader, que está en un pueblito chiquitito en el norte de la provincia de Córdoba, que se llama El Chilín, donde él vivió en sus últimos años. Y dice, tuve la suerte de caer en manos de un extraordinario maestro. Von Schügel tiene en la Academia Real de Bellas Artes de Múnich un curso libre. Allí únicamente el saber abre las puertas. Fíjense ustedes, dice Tarsila de Amaral, seguir la rutina del gusto refinado. Y dice Fernando Fader, allí únicamente en Alemania el saber abre las puertas. Son dos contemporáneos. Pero ambos luego dirán, con criterio ya propio, Fernando Fader dirá, el día que me encontré solo ante las montañas gigantescas de la cordillera, terminó toda mi ciencia pictórica. Naturalmente no desistí y durante un tiempo seguí bajo el influjo del maestro, pero ya se insinuaba una disonancia. Ya se sabe, la fruta debe madurar. Y Tarsila de Amaral, más vehemente, dirá, pero después me vengué de la opresión, pasándolos a mis pinturas, aquellos colores que le encantaban de niña y que no se animaba a reproducir. El azul purísimo, el rosa violáceo, el amarillo vivo, el verde rutilante, todo en gradaciones más o menos fuertes. Hay una relación entre lo que ambos dicen. Y hay una relación entre la cultura y la ciencia, absolutamente, entre el arte y la ciencia, que es la conciencia que determina, en estos casos, el devenir y la producción de estos dos grandes personajes de la cultura latinoamericana. Fernando Fader se preguntará y le preguntará a sus alumnos de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, y esto lo hará ya en 1925, ¿qué vio usted en el viaje de su casa a la academia? ¿Qué vi? Nada, le responde el alumno. Y él dice, me respondían eso generalmente. ¿No vino usted en tranvía? ¿No caminó por las calles? ¿No lo detuvo algún color violento, alguna tonalidad imprevista? ¿Y usted quiere ser pintor? Entonces, claro, salvo excepciones, los artículos referidos a nuestras problemáticas médicas o logros científicos no solo carecen de atractivo para la mayoría de las colecciones renombradas del hemisferio norte, sino también para las élites académicas de la Argentina, que desvalorizan la producción propia. Y aquí están los conceptos en estos dos grandes artistas latinoamericanos, y lo transmiten a partir de su obra de arte, pero la equivalencia científica es muy fácil de realizar hoy, después de 90 años o casi 100 años transcurridos. Y aquí viene lo que nosotros pretendemos con estos encuentros. Primero, definir cuál es la situación de las publicaciones científicas argentinas y llamar la atención de que los autores de países que resignan la calidad y cantidad de medios de comunicación propios dependen de la buena voluntad, del pago de cánones, como hablábamos antes, de los espacios sobrantes de los editores. Y eso en nuestro país, y en este país no puede ocurrir, y en este momento no puede ocurrir. Es necesario que las publicaciones argentinas expresen la producción científica nacional y latinoamericana. La generalizada descalificación de las publicaciones biomédicas argentinas ignora las disposiciones del Estado que fomentan la producción nacional. Estas son resoluciones del Estado. La producción nacional también debe incumbir, debe llegar a nuestro territorio de la edición científica. Debe llegar aquí también, no puede quedar excluida de eso. Los profesores e investigadores que fomentan la publicación, que esto es un detalle interesante, que fomentan la publicación del hemisferio norte, la publicaran en el hemisferio norte, deberían preguntarse por qué y para qué integran consejos editoriales y en algunos casos hasta dirigen publicaciones científicas argentinas. Es decir, el fomento de la publicación, de publicar en el exterior, y estoy hablando de las grandes revistas del extranjero, no me refiero a las compatriotas de América Latina. E incluso es curioso verlo, hasta en las propias universidades. Y se les dice, es que son mejores revistas, pero incluso en ocasiones, nosotros lo tenemos visto, hay muchos consejos editoriales que están conformados por profesores, de revistas argentinas que están conformados por profesores que recomiendan publicar en el exterior. Entonces, o nos ponemos todos a trabajar para que esta esquizofrenia se modifique, O, por favor, quienes proponen eso, que den un paso al costado y dejen en manos de quienes crean efectivamente en las publicaciones argentinas, dejen su posición de dirección en los consejos editoriales. Los prejuicios de la discriminación, retraso de la visibilidad científica del país, pérdidas de fuentes de trabajo, deterioro de las colecciones periódicas, eso es lo que ocurre, distracción de los autores en gestiones desgastantes en el exterior, y van y vienen, van y vienen. Fíjense ustedes que el METLA incluye el 2.8% de artículos del tercer mundo. Respecto a la Argentina, la cifra es aún menor. Es decir, y cuántos finalmente, por recomendación de sus maestros, dicen tenés que publicar afuera, tenés que publicar afuera. Lo intentan, pero finalmente en lo que se termina es una profunda decepción y desánimo. Búsquedas de patrocinios económicos, los dinerillos para producir o poder publicar en el exterior muchas veces determinan conductas investigativas. Subordinación a veredictos prejuiciosos, lo hablábamos cuando estábamos aquí, el director de SciELO tiene un muy buen trabajo que se lo recomiendo, Meneghini, publicado en 2008, sobre el prejuicio de los lectores de las principales revistas, desde el punto de vista convencional, con factor de impacto en determinados rubros. Esos lectores que leen revistas con factor de impacto en determinados rubros, cuando se encuentran con un artículo escrito por autores mexicanos, argentinos, brasileños, el factor de impacto de esas revistas por esos artículos disminuye. El solo hecho de observar que son autores provenientes de los países, de los países que acabo de mencionar. La excepción está dada, por ejemplo, para el caso de Chile, que es líder en astronomía, por ejemplo. Pero en el resto, los factores de impacto disminuyen, pese a que las revistas tienen factor de impacto muy alto. Para esos artículos, baja. Y los hurtos parciales o totales de información inédita. Hay muchos casos en que la información que circula, que migra y que es rechazada, después aparece bajo otra forma y otros autores. AB propone, la Asociación de Editores, creación de la base de datos de publicaciones científicas argentinas. No tenemos una base de datos con nuestras revistas. Varios países latinoamericanos la tienen, nosotros todavía no tenemos una base de datos del total de las revistas científicas argentinas. Sostener e incentivar la creación de publicaciones locales con respaldo del Estado. Sostenerlas, las existentes. Incentivar la creación de otras publicaciones locales con respaldo del Estado. Fomentar entre los profesionales de la salud la redacción y publicación de estudios. Tenemos un plan hablado con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para que se imparta el curso en pregrado, el curso de redacción científica a los alumnos de la facultad, y luego en posgrado se imparta el posgrado de edición científica. Eso es algo que se está conversando con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Incrementar la presencia de revistas argentinas en bases regionales y extrarregionales. Implementar sistemas evaluativos que prioricen la inclusión por sobre la exclusión de revistas, por supuesto. Calificar las colecciones clínicas por universidades, asociaciones profesionales, editores científicos y el Estado. Y encontrar facilidades para la traducción selectiva al portugués y de abstracts al inglés. Es mucho más lo que vamos a hablar, pero hasta aquí llego porque hay otros compañeros de mesa que van a... Puramente sobre el tema de Fernando Fader, es cierto, aquí El Chilín, el pueblito donde pintó Fernando Fader sus últimos 20 años, ver que ahí el clima, el aire tiene color, como pintaba Fader. El mismo pueblito nació la chica cordobesa, que tiene 3 o 4 casas nada más, y es uno de veces porque realmente el clima tiene color, así que muy bueno. Bueno, yo creo que hay un punto que no ha nombrado Rafael, que es que las universidades en el extranjero, básicamente, están interesadas en los artículos que generan patentes. Ese es el otro punto fundamental. Si no genera patente, el artículo no sirve y el autor no sirve. Y esas patentes son las que permiten subsistir a las universidades, o a las universidades no. En muchos casos seguir ganando dinero. O sea, toda la actividad científica en este momento está encabezada por el dinero, cosa que hasta ahora los científicos, yo me considero uno, a habíamos rechazado como el dinero como móvil de la ciencia, como que la ciencia era algo súper desinteresado, que era en función del conocimiento humano, etcétera, 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 etcétera. Pero está todo atravesado por el dinero. Más aún, una de las últimas editoriales online tiene como que por ahí, ustedes la han visto, porque me llega mucho la publicidad de esa editorial, el logo es un dibujito X y abajo dice Knowledge is Power, o sea, el conocimiento es poder. Como que ellos lo tienen súper, súper claro. En la Argentina existen dos revistas y media sintetizadas en la Librería Nacional de Estados Unidos. Una es Medicina, la otra son los Archivos Argentinos de Pediatría, y la tercera es una revista que se hace en la Argentina, pero que es latinoamericana, que es la revista de Argentología. El resto de las 300 y pico de publicaciones argentinas no están indicadas en el mercado. Yo soy editor de una revista que no está indicada, más aún hemos recibido nuestro segundo rechazo, lo cual me llena muchísima esperanza porque los españoles pudieron indizar después de 4 rechazos y que estaban casi a puertas del quinto cuando la indizaron. Son las dos únicas revistas de ortopedia en habla española indizadas en online, son la revista española y la revista mexicana. El editor mexicano, Felipe Gómez, es un amigote nuestro con el cual tratamos de trabajar juntos y su experiencia es ¿por qué te indizaba la revista? No tengo la menor idea. Cumplimos con los parámetros, pero como lo cumpliste vos, no cumplieron. Y ya recibimos 2 rechazos. El problema es que al segundo rechazo hay que dejar pasar una cierta cantidad de tiempo antes de presentarse por tercera vez. Hay algo que ha facilitado un poco, o sea, los problemas más serios, yo como editor de la revista, de una revista argentina no indizada en Medline, pero estamos iniciados en SciELO, Lilacs, etc. Fuimos rechazados en Revalic, que es la revista, es el sistema mexicano, pero por cuestiones administrativas nada más. El problema desde el punto de vista del editor es cómo aumentar la visibilidad. O sea, nosotros creemos que los que creemos realmente en la ciencia argentina y hemos trabajamos por ese tema, es que aumentar la visibilidad del medio es fundamental. Y para eso necesitamos apoyo del Estado, las universidades, en la cual está por supuesto la Universidad de Buenos Aires, aportan con el 50% más o menos de los trabajos que se publican, o sea, el 50% de los trabajos que se publican son de docentes universitarios. Y en la formación básica de un estudiante universitario todavía no está la parte de investigación. En mi servicio los becarios están obligados a trabajar y presentar un trabajo, mínimamente un trabajo al año, y tenemos que empezar de cero, o sea, no solamente enseñar cómo se escribe, sino cómo se junta un dato, cómo se hace un protocolo, hay que empezar de cero. No hay formación en las escuelas secundarias al respecto, no hay formación universitaria al respecto. Una buena idea sería que en determinadas materias de los ciclos superiores se obligue a los estudiantes o se los instruya, no obligar, pero está mal, se los instruya a los fines de la publicación. Acá se hace buena ciencia. En general, mi revista básicamente son trabajos clínicos, como trabajos clínicos en su mayoría son todos retrospectivos y de recolección de datos, algunos inclusive de nivel descriptivo. Difícil de hacer trabajos prospectivos randomizados en una especialidad quirúrgica, prácticamente imposible en el séptico, pero tenemos que empezar de cero. Y si bien los miembros de la Asociación de Ortopedia son conscientes de todo esto y aportan mucho, otro de los problemas más serios que tenemos es el de la revisión. Los acasos en la revisión son increíbles, en este momento tenemos 74 trabajos en revisión y hay que pedirle por favor, llorando por teléfono a cada uno que presente, más aún, algunos autores se quejan sus trabajos no llevan un año y ellos, cuando son revisores de otro trabajo, tardan también un año. Así que es todo un año. Por esa misma razón fue rechazado básicamente en un ingreso naturalista, porque nuestra situación de la profesión es endogámica. O sea, tenemos un número de revisores que son en su mayoría miembros de la asociación, entonces se corrigen y se revisan entre ellos. Y por supuesto nos conocemos la letra todos, o sea, los que hacen yo columna vertebral en niños, los que hacemos columna vertebral en niños son pocos, hay pocos centros en el país, así que yo no me dedico, yo no paso el trabajo a los conocidos, eso se lo doy al otro editor, pero el otro, yo sé que el revisor cuando recibe el trabajo sabe que es mío, indudablemente, hasta por el estilo con que uno escribe. Y esa endogamia es lo que dificulta muchas veces la individualización. Ahora, ¿cómo romper con la endogamia? La única posibilidad es tener miembros revisores que no sean miembros de la asociación, o sea, tienen que ser extranjeros que hablen el mismo idioma. Y recolectar revisores en países latinoamericanos no es sencillo. Sus criterios son diferentes, muchas veces no coinciden con los nuestros, en algunos lugares no tienen la misma educación para la lectura y la crítica de trabajos científicos, entonces el tema se hace difícil. Algo que ha facilitado un poco la visibilidad últimamente es la incorporación directa al Google académico. Por fuera, eso se hace por fuera del PubMed, y si las palabras claves están también en inglés, el lector, al buscar el trabajo, por Google Académico pertenece en forma directa, ¿no? A través de SciELO y Lilacs, porque a través de SciELO y Lilacs tardan un año más o menos en ser incorporados al Google. Tiene que ser en forma directa. De esa manera la revista está publicada y a las 48 horas ya se pueden bajar los artículos. Así que si acá hay editores, les sugiero que hagan la gestión en Google académico para... Bueno, así estamos luchando con todo esto para tratar de aumentar nuestra visibilidad. Hay que ir paulatinamente de Lilac, SciELO, Redalic, ir de diferentes Latin Index, ir a todos los índices latinoamericanos y recién que si está todo funcionando podemos tener algún tipo de posibilidades en la... De todas maneras, hoy estaba comentando con los colegas, yo estoy en un trabajo de varios autores, no es específicamente un trabajo multicéntrico, pero es un trabajo sobre una base de datos, sobre la patología que manejamos, pero hay miembros del grupo, que es un australiano, un canadiense, un inglés, norteamericano, etc., en el cual estamos nosotros. Y en esa página que se llama ResearchGate, que se la recomiendo, veo que ese trabajo tuvo 476 ayer, cifra de ayer, bajadas de internet. En cambio, un trabajo publicado en una revista brasileña, en castellano y en portugués, tiene una sola bajada desde hace un año y medio. Ese es el tema de escribir en nuestro idioma. Los únicos que leen nuestro idioma son los que hablan nuestro idioma en forma corriente. Y una de las posibilidades también, que hay que analizarlo, si queremos aumentar la visibilidad a nivel prácticamente internacional, la Revista Argentina de Cardiología tiene una versión en inglés y otra versión en castellano. Hoy no está el editor de la Revista de Cardiología, pero sería interesante para ver cómo hace por los costos, porque eso asume muchísimo costo, pero es una posibilidad también. El tema es, como recién dijo Rafael, nosotros, Latinoamérica tiene el 8.5% de la población mundial, pero el número de investigadores a nivel mundial no va más allá del 3,5%. O sea, tenemos menos investigadores que nuestra población requeriría en un promedio internacional. De eso, lo que se publica es el 2% y pico, como dijo recién Rafael. O sea, nuestra producción es pobrísima en comparación a las posibilidades para un idioma que es uno de los grandes idiomas del mundo. Yo creo que es una campaña en la cual tendríamos que estar incluidos todos, no solamente este grupo romántico de editores, sino que tome una importancia realmente institucional, y por eso está claro. Y de alguna manera un trabajo conjunto entre todos, poder realmente llevar la ciencia que producimos, que es buena. Son buenos trabajos, les puedo asegurar que son buenos trabajos, muy originales, por lo menos en mi área. Y es una pena que queden prácticamente anónimos para el resto del mundo. Nada más. A continuación, la doctora en psicología María Eugenia Tabernero, que reitero, es integrante del Laboratorio de Deterioro Neurocognitivo del Hospital Eva Perón, e integrante del CONICET, nos va a hablar justamente de la injerencia del CONICET en esta temática. Cuando recibí el llamado de Rafael invitándome, y cuando vi el mail con esta mesa así de personas de tanta trayectoria y tanta formación, lo primero que pensé es, ¿qué hago yo acá? Lo segundo que pensé es qué puedo aportar. Y bueno, yo soy investigadora del CONICET, formo parte de un laboratorio del CONICET, y lo que puedo aportar a este debate es su difusión, en primer lugar, entre mis colegas. Soy docente de la UBA también, entre los alumnos, digamos, si bien ya algo se comentó en relación a la falta y a la necesidad que hay en la formación de grado para que los alumnos sepan qué es un paper, conozcan qué es la investigación y puedan, digamos, tener, acceder al conocimiento científico de manera libre, digamos, sabiendo que está Google Scholar, por ejemplo, esto los alumnos no lo conocen. Bueno, todo esto que estuve pensando instala el debate y ayuda a instalar el debate acerca de la importancia de poder publicar y de revalorizar nuestras publicaciones, especialmente en el área como es la mía, en la que yo trabajo. Yo soy psicóloga, hago neurociencias. Las neurociencias están en auge, están en crecimiento, sin embargo tenemos una dificultad enorme para acceder a publicaciones de calidad, para poder publicar nuestro trabajo. Digamos, mi director es investigador adjunto del CONICET, creó este laboratorio, ha ganado subsidios del Banco Mundial, digamos, se trabaja seriamente, y nos sucede que para continuar como investigadores en CONICET, lo que se evalúa, además de nuestros antecedentes, las presentaciones en congresos, los cursos con número de créditos académicos, es la calidad de las publicaciones. Las publicaciones son para CONICET la variable de ajuste, digamos, y ahí es donde nosotros nos planteamos, y por eso, digamos, me comprometo a hacer lo que sea necesario, digamos, y seguir viniendo, porque yo estoy del otro lado, digamos, no soy editora, soy más bien la que manda los trabajos a las revistas, y la que me encuentro todos los días con esta realidad. Por eso yo quiero continuar en esto, digamos, de la manera en que pueda ser útil, porque nos pasa que, particularmente en nuestra área, en psicología, que compite con ciencias de la educación, no hay becas, se ha frenado el ingreso a carrera. Y cuando, digamos, mi jefe, mi director se reúne con gente del CONICET, la respuesta es la calidad de las publicaciones. La cantidad, pero fundamentalmente la calidad. Entonces, bueno, mi jefe encontró en CONICET, así buscando, curioso, no le llegó a él ni mucho menos, una resolución del 25 de junio de este año, en la que CONICET crea una comisión de expertos sobre publicaciones en ciencias sociales y humanidades que no incluya medicina. Sin embargo, nosotros, digamos, yo trabajo en el servicio de neurología del Hospital Eva Perón, digamos, trabajamos con pacientes, hacemos investigación clínica, con lo cual tangencialmente tocamos el área médica. Se crea esta comisión de expertos donde, digamos, lo que se pretende es generar una clasificación de la calidad de las revistas científicas para, ya digo, para el área de humanidades y ciencias sociales. Entonces, lo que dice CONICET es que reconoce este problema, reconoce que, digamos, la investigación clínica, los parámetros de investigación clínica para su evaluación se basan en de las ciencias duras como la biología, y esto, digamos, es forzar demasiado las variables. Entonces dice que hay que revalorizar la publicación local, que es necesario, en esta resolución dice incluso que es necesario dejar de lado el factor de impacto para la evaluación de la producción científica argentina, especialmente en nuestra área, digamos, es un tema muy delicado porque, por ejemplo, la Comisión Técnica Asesora de Salud de la Universidad de Buenos Aires, de la cual mi director es integrante, para la evaluación de los trabajos, como para subsidios, por ejemplo, consideran como aceptable publicaciones en revistas con un factor de impacto de 2 puntos o más. Y creo que ninguna de las revistas argentinas tiene ese factor de impacto. Entonces, digamos, si bien lo que yo creo que se intenta es siempre subir al nivel, también nos perjudica en el sentido de que, bueno, uno hace un esfuerzo enorme por hacer publicaciones de calidad y nunca se ve reflejado, especialmente cuando uno se presenta a concurso, porque todo esto, digamos, la otra cara de lo que se habla de las publicaciones es cómo nos impacta a cada uno de nosotros investigadores. Esto es, a nosotros, ¿qué no significa que no haya un índice latinoamericano o un índice argentino? Repercute en nuestra carrera académica. Hoy por hoy, digamos, yo no formo parte del CONICET en este laboratorio, no tengo beca ni pude ingresar a carrera, con lo cual, digamos, sostengo mi trabajo ad honorem, es lo que me gusta, es lo que hago, pero sería importantísimo poder contar con revistas que tengan una buena indexación, que tengan un nivel, que reciban artículos, digamos, de calidad como el que estoy segura que hacemos, como para poder continuar con el crecimiento de la ciencia, digamos, todo el Estado financia recursos humanos que después quedan, justamente por el tema de las publicaciones, quedan sin trabajo. Muy bien, entonces se establecen 3 niveles para las publicaciones, en función de los estándares de calidad que esta comisión ha determinado, digamos, acá está, no lo encontraba. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, por supuesto dice que no se abre juicio de valor en relación a la calidad, pero sí a los estándares necesarios para la publicación. Entonces, en el nivel 1, digamos, están los índices, en el nivel 1 están Scopus, EDI y CIELO, CIRC, y después hay un, se llama Web of Science, ESIC, que yo lo googleé, no lo conocía, es un índice americano. Perfecto, está bien. Pero hay varias siglas y no sabía que era la misma, lo busqué, perfecto. Si estas son publicaciones de nivel 1, estamos en lo mismo, digamos, si cuando nos evalúan a los becarios, a los investigadores, priorizan las publicaciones de nivel 1, con estos índices estamos en el mismo problema que antes. Si bien ellos pretenden, digamos, y no tengo duda de que la idea es impulsar la producción local, con las publicaciones de nivel 1 indexadas en el exterior, estamos en lo mismo. De las revistas argentinas, ¿cómo? La neurológica está en CIELO, Vertex, que es la de psiquiatría, también está en CIELO, no sé si conoces alguna otra. La Interdisciplinaria en Psicología. La Interdisciplinaria en Psicología no es indexada por su factor de impacto. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo ya mandé a la Interdisciplinaria que lo están evaluando. Entonces, esto era para contarles mi área particularmente, pero sin lo que quería decir es que era una voluntad manifiesta de mejorar el nivel, siguen priorizando las publicaciones extranjeras. Y por último, para terminar, contarles, no sé si sabían que en el diario inglés de Guardian, no sé muy buena con la pronunciación, el último ganador del Nobel en biología, si no recuerdo mal, lo tengo acá, en fisiología, perdón, le hicieron una entrevista en este diario y él dijo que decidió no publicar más en las revistas Cell, Science y Nature porque lo único que hacen es fomentar una carrera alocada por publicar en sus revistas, que si bien a él publicar en estas revistas le valió un premio Nobel, decidió directamente rechazar cualquier invitación a publicar y desalentar a sus compañeros para que publiquen ahí, porque hacen, por un lado, una manipulación tendenciosa de los datos, los editores, y por otro lado, son tan altas las exigencias para la publicación que lo que generan es personas, digamos, médicos en su mayoría o profesionales que se dedican solamente a intentar publicar en esas revistas con premios de hasta $30.000, dice, que él ha sabido, en detrimento del avance de la ciencia. Así que me parece interesante porque como tiene que ver con lo que estamos debatiendo, digamos, si lo dice él, y está bueno retomarlo. Bueno, eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, muy interesante tu experiencia y tus aportes. Para terminar esta parte de la reunión, le vamos a pedir al señor decano de esta casa de estudios, el profesor Sergio Provenzano, que nos dice unas palabras acerca de su experiencia y su opinión sobre esta revalorización de las publicaciones científicas biomédicas de la Argentina. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación de venir a acompañarlos, y realmente el que habla último siempre puede rescatar algunas cosas de lo que dijeron antes. Yo les quiero contar que en la facultad cuenta en este momento con 9 institutos entre UBA, CONICET y UBA puros. Esto significa alrededor de 470 investigadores que están trabajando en este edificio. No hay ninguna facultad de la Argentina o incluso de muchas áreas de Latinoamérica que cuente con este capital humano que produce conocimiento y que traslada el conocimiento a partir de sus publicaciones. Comparto que no hay en este momento revistas de envergadura a nivel nacional, pero creo que esto se puede solucionar de algunas maneras muy concretas. Una es teniendo la precaución que nuestros investigadores se vean medianamente obligados a publicar nuestras revistas. Lo segundo es que cuando nosotros le pedimos a los investigadores que participen como docentes en el ámbito universitario, lo hacen aportando muchas veces en los concursos una carretilla de publicaciones que dejan fuera de concurso a un montón de personas que sí tienen, para nuestra opinión, la posibilidad de ejercer la enseñanza de la medicina. Acá tenemos fundamentalmente biólogos, bioquímicos y exactos que de alguna manera ocupan muchos de los cargos docentes de exclusiva en nuestra facultad. Estamos reviendo claramente esto porque más allá de que estamos nosotros claramente posicionados en apoyar la investigación, tenemos en claro, por ejemplo, que el CONICET a nuestros investigadores le paga el plus de diferencia entre lo que es una dedicación exclusiva y su salario que debe cobrar el CONICET. Yo he estado reunido con Salvareza en varias oportunidades porque realmente si la Facultad de Medicina retira más de 4 cargos exclusivas por año, el CONICET se funde, no tiene recursos para pagar los sueldos. Y yo me veo en este momento necesitado de muchos cargos docentes en áreas periféricas de la facultad, donde nuestros alumnos van a hacer su capacitación en prácticas médicas, que no tengamos un solo docente ni nadie jerarquizado que lo quiera o tenga voluntad de evaluarlos. Entonces, esto nos pone a nosotros en una situación bastante molesta porque tenemos que muchas veces optar por respaldar un cargo de exclusiva a un investigador que se lo merece, pero por otro lado estamos cubriendo un honorario que debería ser cubierto por el CONICET. La Universidad de Buenos Aires está reviendo su relación con el CONICET porque no ha habido un real respeto por lo acordado en nuestros convenios de la universidad con el CONICET, y nos vemos nosotros en la obligación de aclarar una serie de cosas. Por ejemplo, de los 8 institutos o 9 UBA CONICET que tenemos acá en la facultad, ninguno me informa qué es lo que está haciendo, ninguno me informa qué nuevos becarios tiene, y yo soy responsable de lo que pasa en este edificio. Si un becario que yo desconozco, estamos hablando de 470 personas que suben y bajan por los sensores, le pasa algo, yo no sé quién es ni qué pasó porque nadie lo notificó. La otra cosa es que nuestros investigadores publican siempre CONICET y recién ahora, después de mucha pelea, ponen UBA, que somos los que en definitiva pagamos la luz, pagamos el ascensor, pagamos la limpieza, le damos las bolsas de basura para que tiren sus desechos, etcétera, etcétera. Entonces, esto estamos reviéndolo, estamos reviendo cuando se presentan a concurso nuestros investigadores, y realmente lo que queremos es un profesor investigador, o si lo que queremos es un docente que esté al lado de nuestros graduados o futuros graduados, que lo que pretendemos es que tengan una formación humanística y que estén en contacto con la gente, y que sepan recabar en la comunidad cuáles son las necesidades de la gente y qué problemática tiene. Entonces, como ven, la responsabilidad es bastante complicada y no es tan fácil de resolver. De todas maneras, creo que nosotros podemos exigir a nuestros investigadores que publiquen en revistas nacionales, siempre y cuando estas revistas consigamos que tengan envergadura a nivel internacional. También les quiero contar que yo soy jefe del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Hospital de Clínicas hace 14 años, y que tengo bastante experiencia en publicaciones internacionales. Y los trabajos que yo he publicado en revistas con referato fue porque me encontré con gente comiendo o paseando en algún congreso y que me ofreció publicar en su revista con referato. Obviamente, como un arreglo económico previamente depositar una cantidad de X dinero. Entonces, yo creo que la cosa no pasa por la calidad muchas veces del trabajo, sino que pasa por el contacto que cada uno tiene. Entonces, si uno tiene contactos y la posibilidad de viajar, publica en revistas extranjeras. Obviamente que pagando el canon de la revista, que pueden ser de $3.000 a $6.000 o más para poder ser publicada. Pero el hecho de publicar en la revista no garantiza que lo que se ha investigado tenga la difusión internacional que significa publicar una revista con referato. De hecho, cuando soy jurado de un concurso para un profesor de esta facultad de ciclo clínico, jamás cuento los trabajos que tiene la persona publicadas con revistas con referato. Solamente cuento el tiempo que tienen disponible para estar con los alumnos de esta facultad y cuál es su vocación docente y dónde la puede practicar, que me permite determinar si esa persona, más de ser idónea, si tiene posibilidad de tener alumnos o no, porque no me sirve un profesor que venga a dar una clase una vez por año y que odie a los alumnos porque interfieren en sus investigaciones. Entonces, no es que estoy en contra, pero ustedes vayan tomando una idea de cómo va a seguir siendo esta gestión en los próximos 4 años, si tengo salud, que pueden ser más. Entonces, eso quería trasladarles, porque de alguna manera quiero que quede claro que la facultad apoya toda la investigación, pero también quiero decirles que los investigadores que tenemos acá, que son excelentes y que nadie cuenta con los mismos, tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, yo conseguí aumentar las becas de los investigadores UBA. ¿Qué hizo el CONICET? Nivel, le subimos a $2.000, les volvió a aumentar a los del CONICET. Entonces, ¿qué pasa? Si el CONICET no paga lo que tiene que pagar, siempre vamos a estar a la cola nosotros. Nuestros investigadores UBA, cuando consiguen la beca del CONICET, dejan la beca del UBA. Entonces, en definitiva, siempre quedamos atrás nosotros y estamos recibiendo investigadores que son los desechos que no toma el CONICET. Bueno, entonces, este tipo de cosas lo estamos arreglando. Presenté un proyecto en la universidad para equiparar a los investigadores del CONICET como un JTP de dedicación exclusiva con 5 años de antigüedad. Esto permite un ajuste automático de los salarios de los investigadores y creemos que es la manera de retener investigadores UBA en un ambiente donde la competencia con el CONICET es muy fuerte. Pero les repito, está todo en tratativas, estamos tratando de que la universidad llegue a un acuerdo con el CONICET. De hecho, en mis reuniones con los investigadores exijo que den clases. El que no da clases tiene que irse de acá, porque si no, no me sirve. Entonces, me pidieron cargos docentes y le de cargos docentes honorarios a todos. Todos tienen cargo honorario, con lo cual o trabajan o se van. Porque acá hay que hacer docencia más allá de investigación. Esta es un poco la opinión de alguien que tiene a cargo esta facultad transitoriamente y que, les repito, de tener salud y que la gente me acompañe, y voy a estar algunos años más por delante. Y no importa qué pase con el gobierno, porque el gobierno cambiará y seguiremos acá en la facultad nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema en relación a lo que se habló hoy aquí? El problema es que lamentablemente el CONICET, tanto en la carrera clásica de investigador del CONICET como en esta nueva que se reunió este año y a la cual asistí varias veces para evaluar ingresos a esta nueva carrera, tienen como parámetro el factor de impacto de las revistas. Entonces, hasta que eso no se cambie, los que hacen investigación van a tener que atenerse a esa norma. La pregunta del millón es cómo cambiar eso. Pues yo recuerdo cuando ingresé como becaria del CONICET, después como investigadora, nuestro mayor anhelo ¿cuál era? Era publicar en la revista Medicina, que era la mejor revista científica que había en nuestro país. Entonces publicábamos en Medicina y nos sentíamos felices. Pero ¿qué pasa? Ahora Medicina tiene un factor de impacto de 0.40 y algo o 0.5 y algo. ¿Y qué pasa con la gente joven que tiene que ingresar al CONICET, como acá han mencionado, o que tiene una beca? No, en el CONICET no se leen los papers, se cuenta, se hace una cuenta matemática de acuerdo al factor de impacto. Nadie mira lo que han escrito en las comisiones que evalúan tanto el ingreso como las promociones. Y eso es trágico, es terrorífico, pero lamentablemente es así. Hasta que eso no se cambie, las revistas argentinas van a seguir teniendo el mismo problema. Porque la gente joven tiene que publicar afuera porque si no, no lo evalúan adecuadamente a nivel CONICET. Tal vez a nivel facultad se pueda modificar eso, porque se pueda categorizar a los docentes no solo por el factor de impacto, sino realmente si han publicado en una revista para difusión local, que es tan importante esa difusión local. Así que yo creo que el tema pasa por, si queremos revalorizar las revistas argentinas, hay que, de alguna manera, a nivel CONICET, que revaloricen esas revistas en cuanto a la difusión local, aunque no tengan el factor de impacto medido por entidades que no son locales. Es lo único que se me ocurre, si no vamos a seguir siempre en caída. Bueno, ese era mi aporte. Creo que está claro, nosotros entendemos que son dos ámbitos diferentes y dos necesidades diferentes. Están las revistas clínicas que se dirigen hacia el 98%, la parte que les corresponde, y luego están las revistas específicas que necesitan sí de la consulta de los profesionales del CONICET. Pero nosotros lo que queremos es establecer parámetros propios para que los profesionales de la salud de la Argentina, que son el 98%, de los que están integrados ejerciendo la profesión, tenga la capacidad y la posibilidad de actualizarse con publicaciones serias, de calidad y de la cantidad suficiente como para que puedan estudiar cotidianamente. Profesora, quiero contarle, este año aprobé en el Consejo Superior un proyecto que llevé de la facultad creando la residencia de investigación clínica. Esta residencia comienza en el mes de junio del año que viene. Tiene dos sedes, una sede es el Hospital de Clínicas, cuyo director de la residencia es el profesor Juan José Poderoso y su director es Jorge Peralta. Y en el caso del Lanari, el director de la carrera de residencia en investigación clínica es el profesor Eduardo De Vito, que es el director del hospital, y tiene junto con él una docente que es investigadora de CONICET y hace investigación clínica. La idea nuestra es formar investigadores en todas las áreas y de alguna manera priorizar la investigación clínica. Para esto hemos sumado lo que es la investigación traslacional, porque pensamos que el investigador clínico, tomando de base lo que hacen los investigadores básicos, en definitiva no tiene aplicación clínica ni en la cama del enfermo, ni de aplicación inmediata para los problemas de la comunidad. Va a ser ese investigador clínico el que traslade lo básico en forma traslacional hacia el médico asistencial, y por esto nuestra idea es ir modificando nuestros planes de residencia, incorporando una mirada de investigación clínica. Pero por sobre todo tenemos fuentes de financiación para que después de terminar la residencia de 4 años, en la orientación que hayan seleccionado, puede ser endocrinología, puede ser infectología, lo que fuese, los últimos 2 años tienen que ser su doctorado, financiados por becas Perwil, por becas de la universidad, por becas del Ministerio de Educación. Procuramos no conseguir financiación del CONICET porque estamos de alguna manera escapándonos de las garras del CONICET, que nos ponen una serie de imposiciones pretófiles, digamos, que no es lo que pretendemos nosotros para nuestra formación de nuestros investigadores clínicos, porque en realidad acá se ha invertido en este país muchísima plata en investigación básica, con muy pocos resultados, muy pocas patentes que se han logrado desarrollar y que se han puesto a función del uso de la gente. Entonces queremos orientarnos fuertemente a la investigación clínica, estamos tomando todas las medidas necesarias y desalentando desde el punto de vista académico a aquellas personas que son investigadores básicos que de alguna manera están ocupando los espacios de formación de recursos humanos con una mirada que es totalmente sesgada de lo que pretendemos nosotros. No es que estemos en contra, pero tenemos que producir integrantes del equipo de salud que conozcan la problemática de la gente y que estén cerca de la gente. Y lo que vemos es que los investigadores están en el laboratorio, están muy lejos de la problemática de la gente. Y esto es lo que tratamos de modificar, y por lo menos esta es la idea de la gente que me acompaña en esta gestión. Yo estoy dando respuesta a lo que la gestión y a el grupo humano que me acompañó y me acompaña llevó como bandera en esta propuesta para la Facultad de Medicina. Damos por concluida esta tercer encuentro de la Organización de las Publicaciones Científicas Argentinas. Le agradecemos la presencia de todos ustedes y esperamos encontrarlos.